Hola, qué tal a todos, mi familia de SpanishPod101.com. Uh, welcome everyone to this very exciting topic, and that's uh, the holidays and events that we have in Mexico, that we will have in Mexico in 2022. Now, as you might notice, today I'm alone because I felt a bit sick, uh, but hopefully he'll be with us here in the in the comment sections. So please say hi, and uh, well, I can see already some comments here in YouTube. Cami, uh, un enorme, enorme beso. Muchas gracias por estar aquí. Lisa Misra, hola Lisa Misra, muchas gracias. Ten Cris, hola a todos, hola Ten Cris, muchísimas gracias Antonio Reyes, también tú. Eh, Eric, muchas gracias por todo el apoyo, Eric. Un enorme abrazo. Cody, qué bueno verte aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Uh, vamos a ver si tenemos algo en Facebook. Ah, ah. Ah, bueno, por ahora no, todavía no tenemos nada. Ah, uh, pero también está Sonia. Sonia, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en el livestream de hoy. Well, today guys, we're going to check this topic some holidays. So maybe if you are planning to come to Mexico and you want to know where uh, or when actually we have the holidays and where we normally celebrate them. Stay in this video because I will tell you exactly the dates that you need to be here because sometimes we will make something huge, something important. So let's get started. Vamos a empezar. But obviously, first, we want to remind you that we have uh, our PDF cheat sheets and also now the worksheets that you can download in the PDF down below. They are for free, guys. Remember that you just need to create your free lifetime account and you will have access to these PDF cheat sheets. Once again, the link is in the description down below. And let's get started with this, obviously. Um, in, in January, we had Dia de Reyes, okay? And in February, we have Dia de la Candelaria. So let's get started with this topic Dia de Reyes y Dia de la Calendaria. What do we do during these days? Entonces, el Día de Reyes, el Día de Reyes es un día de juegos y reuniones familiares. Día de Reyes is a day of games and family gatherings. Para los mexicanos es muy importante este día, el Día de Reyes, especialmente para los niños. We talked briefly about this topic in the last in the last live stream, pero básicamente los niños reciben un regalo debajo del árbol de Navidad. El día de reyes. Esto es el 6 de enero. So, el día 5 por la noche, el día 5 por la noche, 5 de enero por la noche, los reyes magos dejan los regalos mientras los niños duermen. Ok. So, on the night of the 5th, uh, January the 5th, wise men leave the gifts while the children sleep. Ok. Entonces, mientras los niños duermen, a veces es difícil dormir el 5 de enero. So, sometimes it is a bit difficult to sleep during this day because we are so excited to receive our presents. Uh, so, it's very hard. At least it was hard for me when I was a kid. El día 6 de enero, el día 6 de enero se reparte la tradicional rosca de reyes. Eh, en francés le dicen galette... Uh, Creo que en inglés no tienen algo parecido, pero la rosca de reyes es algo importante. We talked about this uh, last, last time. Okay, so on January the 6th, the traditional rosca de reyes is eaten. Ok, now, eh, si, una, si, una persona, si una persona encuentra la figura del niño dios, ok, wait here one second, ok, yeah, sorry si una persona encuentra la figura del niño dios tiene que traer los tamales el 2 de febrero el día de la candelaria so basically that's uh, what he needs to do during these days okay if a person finds the figure of niño dios they have to bring the tamales on february the 2nd the day of candelaria last time we show you actually here we have uh, la figura del niño dios here you have it esta es la figura del niño dios So, we can basically find this uh, inside the rosca, okay? Very good. Ahora, el día de la candelaria. What do we do during día de la candelaria? As we said before, el día de la candelaria es el 2 de febrero. There's a whole story about why we celebrate it during February the 2nd. Hay una historia de por qué lo celebramos el 2 de febrero. Uh, pero para eso hicimos un video que después van a ver en Spanish Bot. So you will later see uh, what this day is all about. Entonces en este día es común. En este día es común vestir la imagen del niño Dios. On this day, it is common to dress the image of baby Jesus. Entonces tenemos al niño Dios y es muy común vestirlo. De, de algo en épocas actuales uh, nowadays some people even dress him as a, a biker como un uh, motociclista as a football player sometimes como un jugador de fútbol and many other things pero la tradición es siempre vestirlo de blanco la tradición es vestirlo de blanco so, en este día también se bebe se bebe atole But, principalmente, los tamales. Now, let me tell you something. Uh, in Mexico, obviously, a very a sacred uh, food is the the corn. So for us, corn is extremely important. That has to do with Aztec tradition. Pero entonces vinieron los españoles. Uh, so basically, the, the Spaniards came and they instilled a religion here in Mexico. Y por eso tenemos una mezcla el Día de la Candelaria con nuestras tradiciones. Uh, Atole is a beverage made of corn. Y los tamales they are uh, as well made of corn. Entonces, estas, eh, esta bebida y este alimento son importantes para preservar las tradiciones que nosotros teníamos antes. Pero también ahora lo mezclamos con... La conquista española y cuando vinieron a um, evangelizar. Ok. So, vamos ahora con otro, otro día importante que es la Semana Santa. So, if you are going to come to Mexico, these dates are also important. La Semana Santa. La Semana Santa. Se celebra anualmente entre. So there is not always like a fixed date, it changes, okay? Se celebra anualmente entre marzo, marzo y principios de abril. So, Holy uh, Week is celebrated annually between March and early April. Entonces, si planeas un viaje a México entre marzo, entre finales de marzo y abril Seguramente estarás durante la Semana Santa. So basically you will experience the Holy Week here in Mexico. Vamos a comenzar con el primer día. So the first day. It is called Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Ahora conmemora conmemora la llegada de Jesús de Jerusalén y usualmente se va a misa con palmas, ¿ok? Conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén. Y usualmente se va a misa con palmas. So it commemorates the arrival of Jesus in uh, Jerusalem. And usually goes to Mass with palms. Ok, entonces tienes que ir a misa con palmas. Con un ramo, básicamente. Con palmas. Ok. El siguiente día que tenemos, the next day we have, es el Jueves Santo. El Jueves Santo. Una tradición popular es visitar siete iglesias. There are still some people that do this. Entonces, algunas personas aún hacen esto. Van a visitar siete iglesias, siete iglesias. A popular tradition is to visit seven churches. Seven churches. Can you imagine like going to seven churches, just visit them all. So that's what we do during Jueves Santo. The next day we have is el Viernes Santo. Viernes Santo. Se realizan procesiones. Se realizan procesiones en las que imágenes de Jesús y la Virgen María son llevadas por la ciudad, ¿ok? Procesiones en las que imágenes de Jesús y la Virgen María, like sometimes big pictures, like, like this, big pictures of Jesus and la Virgen María, son llevadas por la ciudad. So, processions are held in which images of Jesus and the Virgin Mary are carried through the city. En la ciudad puedes encontrar, probably you can see this, this picture, algunas personas que a veces, sometimes they even dress as Jesus or Virgin Mary, sometimes. O a veces llevan imágenes, like big pictures of Jesus and uh, Virgin Mary, ¿ok? También hay recreaciones, también hay recreaciones sobre la crucifixión de Cristo. There are reenactments on the crucifixion of Christ, ¿ok? Entonces también tenemos um, la más importante en la Ciudad de México. If you ever come to Mexico City during these dates... Especially during Jueves, Jueves Santo. Um, well, during the whole week, actually, because it is interesting. You can go to Iztapalapa. And in Iztapalapa, we have the biggest recreación sobre la crucifixión de Cristo. It is the biggest. Many, many, many people attend uh, this event. Vámonos con Sábado de Gloria. Sábado de Gloria. En algunas partes del país se quema una imagen de Judas. Okay? En algunas partes del país se quema una imagen de Judas. en some partes of the country an image of uh, Judas es burned. Porque fue quien quien traicionó a Cristo, entonces por eso se quema la imagen de Judas. En otras partes, like en Mexico City, it is still common although now because of the law it is uh, prohibited but still some people do it in other parts se echa agua a las personas que pasan en la calle so this is this is interesting so if you're walking during Sábado santo in mexico streets don't be surprised if someone throws you water so in other parts water is thrown at people who pass by on the street so be careful if you go out on the street during Sábado Santo, especially if you are in Ciudad de México. And as I said, even though it is prohibited now by law, some people still do it. So be careful during Sábado Santo. Vamos con Domingo de Pascua. Domingo de Pascua. En estos días, la gente va a misa y celebra con sus familias. Otras tienen celebraciones. Uh -huh. En estos días la gente va a misa y celebra con sus familias, mientras que otras tienen celebraciones. So these days people go to mass and celebrate with their families. Others have celebrations. Algunos otros tienen algunas celebraciones. That's for um, el domingo de Pascua. Por supuesto. Tenemos el tradicional día de muertos. Día de muertos. But before I tell you about this, let me read here some comments. Uh, I can see that María Gracia is here in the chat. Muchísimas, muchísimas gracias. Alexander también está aquí. Thank you so much. Kezia Silva. Thank you, Kezia. Muchísimas gracias. Y el padrino, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, el padrino? Qué bueno verte en este live stream. Cristina Trujillo. Hola, hola, Cristina. Muchísimas gracias. Jonathan Caballero, hola familia, qué bueno tenerte aquí. Jonathan, también a ti, Lexi, muchísimas gracias por estar aquí. Uh, Semanas antes, my favorite holiday. Yeah, I also enjoy it so much, Erika. It's actually pretty cool here in Mexico. Uh, hello, Nikki. Hello, Nikki. Hi. I'm, I am a beginner. Uh, okay, hustler, don't worry. We have videos for you, for beginners, in the channel of SpanishPod101.com. Um, what else what else we have uh, día de muertos es mi favorito Lexi Cami un enorme enorme beso gracias por vernos Well, in this case just por, por verme bien vamos a ver <laughs> el día del guacamole no desafortunadamente no no existe el día del guacamole however some people still celebrate el día del taco uh, like this was like a initiative from the government the el día del taco Uh, and actually there are there were some huge events some years ago. I think not many people celebrate it nowadays. Uh just some people do it. But it is like an official date, El Dia del Taco. But not El Dia del Guacamole. Okay, what about Dia de Muertos? Oh, by the way, let me check here on Facebook. Uh Ngok Muchísimas gracias, Engok, Enguyen. Only me today? Yes, because the friend was Feeling a bit sick, so that's why I'm, I'm the only one today. So, día de muertos. Cada familia tiene sus propias tradiciones. Pero algo que no puede faltar es la ofrenda. Algo que no puede faltar es la ofrenda. Ok. Each family has its own traditions, but something that cannot be missing is the offerings, the altars. Recuerden que eso es algo muy importante para nosotros el día de muertos, tener ofrendas, tener altares que dedicamos con mucho cariño a nuestros seres queridos. So that's probably the most important thing during Día de Muertos. El altar es una mesa decorada donde se ofrece el platillo favorito y objetos que le pertenecieron en vida al difunto. Once again, el altar es una mesa, es una mesa decorada donde se ofrece el platillo favorito y objetos que le pertenecieron en vida al difunto. Ok. So, uh, the altar is a decorated table where the favorite dish and objects that belong to the deceased in life are offered. Entonces, no es, no es raro encontrar en los altares cigarros, por ejemplo, una Coca Cola que es muy eh, común en México, uh, encontrar objetos de valor para la persona y por supuesto su comida favorita. Algo muy tradicional es poner también un tequila, eh, muchas veces eso es algo que le gustaba a nuestros a nuestros eh, seres queridos que ya fallecieron y otros objetos de valor. El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre. However, as we said before, these are like not really the only days. These are probably the most famous. Pero nosotros empezamos desde días antes. Desde octubre nosotros empezamos con las celebraciones de Día de Muertos, porque cada día, cada día está dedicado a un tipo particular de personas que murieron. En un día, por ejemplo, es para los animales. En un día es para los niños. En un día es para los niños que no pudieron bendecir, que nacieron muertos. En otro día es para las personas que murieron en un accidente. And so on and so forth. Entonces, cada día está dedicado a un tipo de persona específica. Pero los más famosos son el 1 y 2 de noviembre. And that's what Coco actually taught us, right? So, 1 y 2 de noviembre. So, el 2 de noviembre se acude al cementerio a llevar flores, velas y regalos a las tumbas. Once again, el 2 de noviembre se acude al cementerio a llevar flores, velas y regalos a las tumbas. Now, let me tell you a fun fact here. If you watch the movie Coco and you watch the cemetery, actually that cemetery is based on a true cemetery here in Mexico, and that's in Miskik okay? Uh, it's a very small town in Mexico, but uh, there there is a, a huge event around Día de Muertos where families go to the cemetery. So, in reality si tú vas a Miskik en esa fecha, el cementerio es muy parecido a la película Coco. So, yeah, that's kinda true, but not in the whole Mexico, but only in very small towns such as Miskik near Mexico City. On November the 2nd, they go to the cemetery to bring flowers, candles, and gifts to the graves. Now, guys, I want to very quickly remind you once again that you can download our free PDF cheat sheets and also our worksheets now if you click on the link down below or if you're on Facebook here next to me. Here to my left probably it's your right so um, don't forget it but, and, and also please uh, create create your your free lifetime account that's for free don't worry about it if you don't like one of these don't worry you won't be charged anything but i'm sure that you will find something super super useful because we have topics for everyone such as talking online such as sports time business and many other other things okay vamos con otro importante el día de la independencia y el cinco de mayo so i know many um, many students from america know about cinco de mayo although for us it is not that important however we decided to include it here in mexico as well in our celebrations so let's check what about this Let's start with Día de la Independencia. Esto es en septiembre, okay? This is in September, very good. Um, principalmente se celebra el Grito de Dolores. So, el Grito de Dolores es realmente celebrado el 15 de septiembre en la noche. So, if, you're, if you want to experience what is it like uh, Independence Day in Mexico, Make sure to be here on the 15th, not on the 16th, which is like the official date. But on the 15th, because at night is where everything happens. The fireworks, uh, El Grito de Dolores, okay? The Cry of Dolores, basically. So, the Cry of Dolores is mainly celebrated during Dia de la Independencia. El Cura Hidalgo llama al pueblo para rebelarse y a esto se le llama El Grito de Dolores. So, that's basically where the independence of Mexico is started. Uh, with the priest, el cura Hidalgo, cuando llama al pueblo para rebelarse, y a eso se le llama el grito de dolores. So, the priest Hidalgo calls the people to uh, rebel, and this is called el grito de dolores, the cry of dolores. En Mexico se celebra la independencia el 15 de septiembre. Once again, even though the calendar says officially. El 16 de septiembre, Mexico celebrated on the 15th at night. In realidad es a medianoche because that's when the cry happened uh, during midnight. That's why it is officially on the 16th, but we do it on the night of the 15th. So in Mexico, independence is celebrated on September the 15th. In Mexico, uh, okay, once again, <laughs> let's continue with 5 de mayo. 5 de mayo, some of you are actually. Familiar with this date, and let me tell you that el 5 de mayo is the celebración de la victoria de la victoria del ejército mexicano contra las fuerzas francesas. So, yeah, there was a time in the past where Mexico actually beat up the French people, the French army. So, it's actually super, we're very proud of it, of course. And they had like a huge uh, army. and we, we didn't have like a lot of weapons. So that's why it is important this date, el 5 de mayo. Entonces, es la celebración de la victoria del ejército mexicano contra las fuerzas francesas. O so 5 de mayo is the celebration of the victory of the Mexican army against French forces. Esto pasó en la llamada Batalla de Puebla, ¿okay? This is clue. Cool. Esto pasó en la llamada Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. So, this happened in the so-called Battle of Puebla on May uh, the 5th, in, uh, 1862. Now, como esto pasó en Puebla, en realidad esta celebración principalmente se lleva a cabo en Puebla. It is not that common to see people celebrating 5 de mayo here in Mexico City. Although sometimes you can see some recreations. En algunas partes de la ciudad puedes ver algunas uh, reenactions, algunas representaciones de esta batalla de Puebla. Now, uh, bear in mind that if you want to truly experience Cinco de Mayo, uh, the place to be is in Puebla. Mm -hmm. Okay, let's go to my favorite one: Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes. And by the way, just a fun fact. In México, we also call Guadalupe Reyes to a kind of alcohol marathon that we have uh, during, the, during Guadalupe and Día de Reyes. As you remember, Día de Reyes es el 6 de enero. What about Guadalupe? So, el Guadalupe Reyes, Let, let's check this. El Guadalupe Reyes es un periodo de tiempo que inicia con el Día de la Virgen y termina el Día de Reyes con la rosca entonces Guadalupe Reyes is a period of time that begins with the day of the virgin and ends on the day of, of magis with the rosca Okay. el día de la virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre so el día de la virgen se celebra el 12 de diciembre con muchas peregrinaciones en todo el país so you can see a lot of people a lot of religious people walking in the streets of Mexico. Uh, days before uh, December the twelfth, so maybe on the eighth, you can see some people um, que están haciendo peregrinaciones y van específicamente a la Basílica de Guadalupe here in Mexico City as well. Um, it is actually quite impressive. Many people even give them some food, some beverages on their way to the church. Uh, so it's actually pretty pretty cool to be there. Now, as I said before, this, this is just a fun fact, okay? just uh, for you to know. Eh, Guadalupe Reyes is also like an alcohol marathon where we start drinking on Día de Guadalupe, el 12 de diciembre, and we finish on 6 de enero. And this is because we have a lot of celebrations during this time frame, uh, like el Día de Guadalupe, and then we start with the posadas which are before Christmas, of course. Then we have Christmas, then we have New Year's Eve, and then we have finally Dia de Reyes. So, during all this period of time, we have many parties. And, yeah, that's like an alcohol marathon. We drink a lot during this, these days. Uh, okay. So, the day of the Virgin is celebrated on December the 12th with many uh, pilgrimage throughout the country. La peregrinación principal es en la Basílica de Guadalupe, as I said, here in Mexico City. Donde hay fiestas y comida con motivo de la Virgen. The main uh, pilgrimage is in the basilica of Guadalupe, where there are festivals and food on the occasion of the Virgin. Las posadas. Now, what about the posadas? Las posadas se celebran durante nueve días, del 16 al 22 de diciembre. Este peregrinaje consiste en visitar nueve casas. So basically, we need to kind of. Um, go to nine houses. Es el, el objetivo principal de las posadas. Y por supuesto que en las posadas están las muy conocidas piñatas. Las piñatas de siete picos que representan los siete pecados capitales. Y la, eh, la bebida, conocida como el ponche. El ponche de frutas. Very good. so held for nine days from december the 16th to the 22nd this pilgrimage consists of visiting nine houses mm -hmm. very good um, so cada casa ofrece comida ponche piñatas y canciones a los peregrinos each house offers food punch uh, el ponche piñatas and songs to the pilgrims Yes is algo muy common, so it is worth if you come during these dates to ask a Mexican if he can invite you to a posada. Uh, don't worry, we're extremely friendly so we won't say no. We will actually even invite you without you asking for it. So uh, that's what we do during, during the posadas. In la Navidad bueno in mexico la Navidad no es tan celebrada como Nochebuena el 24 de diciembre. So in Mexico Christmas is not as celebrated as Nochebuena. Uh, new year's eve basically on december the 24th el año nuevo and we talk actually about uh, christmas in another in another live stream so if you are wondering about how we celebrate it go and check that that live stream el año nuevo todos los mexicanos celebran el año nuevo con diferentes tradiciones algo muy diferente con los estadounidenses eh, los norteamericanos el, y los europeos es que generalmente Año Nuevo lo celebramos con nuestras familias. So we actually celebrate with our families. That's pretty, pretty, pretty common here in Mexico. Entre las tradiciones tenemos las uvas, la ropa interior, we talk about it. Uh, 12 grapes, also uh, wearing, like for example, black underwear, etc. Maletas, the suitcase, etc. All Mexicans celebrate the New Year with different traditions such as grapes, underwear, suitcases, etc. Now, the summary. Let's see what we checked today. Vimos entre las celebraciones más importantes en México. There are more, but here you have a few. El Día de Reyes y el Día de la Candelaria. Vimos la Semana Santa. El Día de Muertos. We even have a video here in Spanish, but if you want to check that out. El día de la independencia y el 5 de mayo, we check that 5 de mayo is not as important as for our friends, the Americans, uh, but uh, nonetheless we included here in, in this, in this slideshow. Uh, then the Guadalupe Reyes as well, el Guadalupe Reyes vimos que ese es el do, empieza el 12 de diciembre y termina con el día de Reyes el 6 de enero. and last but not the least guys we just very uh, quickly want to remind you that you can download our free PDF cheat sheets right in SpanishPod101.com slash learn dash with dash PDF or it is easier if you just click on the link down below remember that this is for free guys and we also have now our worksheets so remember to download them and uh, also, don't forget to create your free lifetime account. You won't regret it, guys, because you will learn a lot of new vocabulary. Okay, and uh, well, before I tell you our next topic, I just want to uh, read some comments here. Oh, bah, 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 bah. Mm. <laughs> Uh in Argentina we have Milanesa and pizza day and people go to restaurants to try as many as they can. Wow that I would really love to go there. But you know, like without eating for three or four days before, so I can be prepared for eating as much pizza as I can. I hope your friend gets better. Thank you, Nikki. Thank you so much. Siempre son deliciosos los tacos. Claro que sí, Sonia. Cuando vengas a Mexico, we will take you to the best pastor tacos that you will ever, ever, ever try. Uh what else? mm, -mm. 5 de mayo es una excusa para las chelas en Estados Unidos. Claro que sí, Lexi, yo estoy total, totalmente de acuerdo. Um, pa, 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 pa. Very good. No, no te dio noticia de que empezó el video. Yo pensé, yo pensé, Lía, que you don't want us anymore, que ya no nos querías. Y por eso ya no ya no nos podías ver. Pero qué bueno, qué bueno que estés aquí. Uh, gracias, Diego. Muchas gracias a ti, CM Lady. Thank you, thank you. Um, what is the suitcase tradition about New Year's? Okay, Jackson, so we have another live stream where we check that. Uh, but in in a few words, basically, we check out the suitcase, and that means that we are expecting to travel during this uh, upcoming year. That's basically a tradition. It is obviously better explained in our previous live stream. So, well, anyways, guys, uh, during our next live stream, we will talk about how to write a letter in Spanish. Vamos a aprender cómo se escribe una carta en español. Hopefully this is an interesting topic for you guys. Espero que sea un tema interesante para ustedes y me dio muchísimo gusto estar aquí hoy con ustedes. Thank you for watching the full live stream and uh, I send you to all a lot of hugs and kisses. Nos vemos en el siguiente video. Hopefully with now and see you. Que estén muy bien, chicos.